blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Sección prisión, finalmente después de más de un año. Bueno, pues a darle duro, porque esto ya se prendió, porque nuestro Bakshi ya está haciendo de las suyas. Así que, pues, a ver qué más pasa en estos minutos que estaremos en este video. A darle duro. Los guardias notaron a un grupo de bastardos frente a ellos. El líder gigante lanza un disparo con la herramienta con forma de tubo de hierro que sostenía. Guardia 6. ¡Oh! ¿Oh? ¿Es él? ¡Saca el arma! ¡Dispara! La boca de Bakshi se mostraba sonriente, con los dientes mostrándose. Con el tubo de hierro en la mano y con el hocico negro de ese tubo apuntaba a los guardias. Uy, uy, uy. Ya valieron los guardias, corrí por ellos. ¿Ya comenzó? Oye, eso de ahora fue... ¿Ese sonido es de una escopeta? ¿Los guardias se descontrolaron? Aparentemente no están haciendo eso por solo un incendio. No fue solo el incendio. Varias cosas que habían estado almacenadas en esta prisión de Madison han comenzado a explotar en los últimos minutos. Además, esos disparos fueron por Bakshi. ¡Ay, duda! Es exactamente lo que ocurrió conmigo. ¿Y si alguien más estuviera haciendo algo distinto a mí? Debo darme prisa y sacarlos a todos. Nada. Segura. Espera. Es allí. Es la celda de Bernardo. Tomé el alfiler que sostenía en mi mano. ¡Es hora de sacar a Bernie! ¡Bingo! ¡Dase! Lukino, tanome. Ivan o kanshi suru furite. Sono aida ni Bernardo o dasu. ¡Bingo! Lo sacaré. Lukino, finge estar vigilando y apresando a Ivan. Mientras tanto, yo me encargo de sacar a Bernardo. ¡Isogi ora, Kiruku! Nandaga yana yokan ga shite kiyagatta. Date prisa, Lakido.
De alguna manera siento un extraño mal presentimiento. ¿Kanshu? ¿Nanda? ¿Ore ga nani ka shita ka? ¿Guardias? ¿Qué? ¿Acaso hice algo? Chao, Bernardo. Hola, Bernardo. Estaba frente a Bernardo, un poco detrás de las barras. Y entonces levanto un poco el sombrero de mi cabeza con mis dedos. Ya. La cara de Bernardo. ¿Nani? ¿Qué? ¿John? Mira mi cara y mis ojos escondidos bajo mi sombrero. Bernardo, sorprendido, corre hacia las barras. Respira y suspira hondo tratando de decir algo. Como se esperaba. Esa voz sonaba algo escondida, pero cambió con solo verme. Por otro lado, su rostro de repente se rejuveneció. Sus ojos se ampliaron y me dio unas palmadas en mis hombros. ¡Ya! ¡Ah! ¡Yokatta! ¡Ya! ¡John! ¿Estamos bien? Oh, me alegro mucho, Jan. Sumane, matase chimatta na. Teka, ayamaru koto ga ou sugiru wa. Ato de matomete setsumei shite wabi ireru. Ima wa. Lo siento, te hice esperar. Además, tengo que disculparme por muchas cosas. Cuando estemos todos reunidos, les explicaré todo. Por ahora... Entendido. Con una mano fingía estar a punto de abrir la puerta de la celda con una llave. Mientras fingía hacer eso, con la otra, sostenía un alfiler o dos. Y entonces introduzco uno de ellos en la cerradura de la celda, girando al menos tres veces el cilindro. Sugu dashite yaru ze, Bernardo. Te sacaré enseguida, Bernardo. Ya, ¿masaka? ¿Qué? Entonces, eso significa... Mierda, cálmate. Estoy fingiendo ser un guardia. Sería fácil de descubrir mi disfraz si... pegas tu cara a las barras de la puerta de la celda. Ahora, no quiero que los prisioneros que me rodean hagan un escándalo. Sin embargo, muy a mi pesar, los tipos ya despiertos me notaron. ¡Diablos! Prisionero 74. ¡Ey! ¡Señor guardia! Si vas a sacarlo a él, ¡también sáqueme a mí! Prisionera 75. ¡Incendio! ¡Es un incendio, ¿verdad? ¡Ey! ¡Mierda! Esta cerradura... ¿es diferente al de los pisos anteriores? Los prisioneros me hacen un escándalo. A mí, que solo intentaba sacar a Bernardo. En este momento, solo podría decirme a mí mismo. Joder, me encantaría matarlos. ¡Sagra! ¡Kono kizama! ¡Kaja tada no boya da! ¡Tokkuni shita no kai de keshitome da! ¡Dagara Sagra! ¡No hagan un escándalo! ¡Malditas mierdas! El incendio fue solo un engaño para escapar. Perdón, para espantar. Ya fue apagado y está bajo control. Así que ya cálmense. Prisionera 76. De repente, el chino me asustó, gritando a los prisioneros con una voz que parecía mucho más seria y áspera que la del guardia de Coco. ¿Quién es Coco?
Muy bien hecho. Gracias. Sí, el chino sonó como todo un guardia opresor. ¿Esa voz? ¿Luchino también está aquí? Ah, Iván me ha llevado. Anta o daseba, ato wa naifu tsukai dake da. Yotte, yosha. Sí, y también traje a Iván. Una vez que te saque de aquí, solo faltaría ir por el manipulador de cuchillos. Viene, ya está. Menos mal, Luchino estaba interpretando perfectamente su papel en la obra. Cuando los presos se tragaban la voz, recordando el castigo de que les cortaran el agua, yo también terminé el trabajo. Komakai furi wa nukite. Ikouze, Bernardo, kochi da. Dejemos la explicación para después. Hay que irnos, Bernardo, por aquí. Ya, sumanai. Sí, John, gracias. Bernardo pasa por la puerta abierta con precaución, para luego asombrarse. Trata de decir algo y... estoy sorprendido. Se sorprendió ver a Luchino e Iván alejarse. Pero pronto suspiró y agitó los ojos hacia... Perdón, y agitó los dedos hacia ellos. Jan, ¿omae, kanshi no fuku o yoi, ya, ubatta no ka? Jan, ¿tú preparaste de antemano la ropa de guardias? ¿Lo robaste? Ah, sumane no uchi no hitotsu sa. Chitto dokoro ka ohaba ni keikaku ga kuruttan de na. Sí, esa es una de las cosas por las que tengo que disculparme. Tuve que hacer eso porque el plan se salió un poco de control. Kono himoto wa ore. Ima kara nukeru ze. Tsugi wa Julio da. Pero el que provocó este incendio fui yo. Vayámonos ahora. El siguiente es Julio. Maldita seas, cabrón. Estamos en una situación de mierda. Pero por ahora estoy dispuesto a apostar todo mi dinero por ese rubio. Gracias, Luchino, se te aprecia. Fuck. Tanin magase no bakuchika, kusa. ¡Aksa! ¡Sore yori! ¡Ano kimi no ari o bochama no boa dotsu da! ¡Joder! ¿Solo podemos apostar porque alguien más se encargue de todo? ¡Oh, mierda! Más importante, ¿en dónde está ese espeluznante joven maestro? Isoba, kono saki da. Kono tsuro no oku, ichiban hashi no bou ni. Sí. Hay que darse prisa. Más allá debe haber sido encarcelado en el grupo más lejano al final de este corredor. Ok. Sate. ¡Hazirse! Ok. Bien, pues a correr. ¡Hazirse! Al dejar ya de fingir ser un guardia, empiezo a correr. Si falta alguno, mi apuesta terminaría ahí. Ya no puedo salir de este juego. Corrí hacia el fondo del pasillo, hacia donde dijo Bernardo. La celda que está más allá del final del pasillo... ¿es aquella? El corredor tiene forma de U alrededor del atrio de la cresta. En esa esquina, en la celda en la esquina de la curva, yo corrí y busqué con la mirada al manipulador de cuchillos en la parte de atrás de aquel lugar. Me detuve frente a la celda. No, más bien,
mis piernas se detuvieron de repente. ¿Qué significa esto? No había nadie en esa celda. Realmente no había nadie. La puerta de esta celda había sido dejada abierta. Las sábanas todavía están en su lugar y la celda estaba completamente vacía. No había nadie allí. Era como si desde el principio nadie hubiera estado encerrado allí. Ah, ¿dónde estás, Julio? ¿Por qué ahora? Ay, ya regresamos a la balacera. Regresamos con el loco de Bakshi. Ok, dejando a un lado sacado de onda de que Julio no está en su celda, regresamos la atención con Bakshi. Un rugido como el grito de un pájaro monstruoso afectó el ambiente en el pasillo, al mismo tiempo que la risa loca de Bakshi resonaba por todo el lugar. Guardia 12. ¡Oh! ¡Oh! El cadáver de Bob, que fue destrozado con la cara toda raspada, fue lanzado. Eso que Bakshi usó para repeler las balas, tal como está, fue pateado y salió volando, cayendo encima de los guardias. ¡El eso! A lo que se refiere con eso, se refiere al cadáver de Bob. O sea que usó a Bob como escudo y todavía se los aventó a los guardias. Santa, pinche Bakshi está bien zafado. Guardia 6. Los guardias que estaban bajo el cadáver que fue arrojado hacia ellos, dejándolos atrapados en un rincón, perdieron la postura y se tambalearon. Ante los ojos de miedo y asombro de los guardias del otro lado... ¡Chuu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